happy when I'm over you. But when you saw me, caught you by surprise. A single teardrop of your eyes. I don't know, I don't know. After you cried, I don't know. Entre Ríos ya, bienvenida a Diamante. Llegamos a la ciudad de Diamante, te vamos a mostrar un poquito la historia, conocer a su gente, ver, tener testimonios, de eso se trata el vivo de Entre Ríos ya. Y estamos con Lorenzo Mascaró de Neonet. Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto tenerlos en la ciudad, que vengan a filmar la ciudad hermosa, la que amo, a la que siempre digo, me siento parte de esta ciudad, ¿no? Porque uno dice, soy de Diamante, pero el que se siente parte, el trabajar día a día con los diamantinos, el estar siempre colaborando con la gente, eso es lo más lindo que tiene la ciudad, el espíritu solidario que tiene la gente de esta ciudad. Lorenzo, ¿qué encontramos en Diamante para la gente que nos está viendo? Bueno, lo que encontramos en Diamante primordialmente siempre es invitarlos a pasear siempre por el Cristo Pescador, que es uno de los paisajes más hermosos que tenemos. Esa estatua del Cristo y el vertedor de agua bendita que tiene a sus pies. Y al mismo tiempo los invitaría también a recorrer Punta Gorda, un lugar histórico donde se emplazó Urquiza y el Ejército Grande para cuando iban a pelear a Caseros. También te puedo llegar a invitar a Tierra Chaná, es un nuevo emprendimiento turístico, una reserva natural 100%, donde están los galpones del viejo ejército, que hoy se encuentra el Hospital Colonia Salud Mental. Tenés, bueno, lo que iba a ser el complejo termal, que es la entrada al parque Tierra Chaná. Y tenés también para recorrer diversos puntos en la ciudad de Diamante, que hay algo que lo destaca Diamante, sus edificaciones antiguas que se conservan tal cual como si fueran nuevas. Sí, eso estábamos viendo cuando ingresábamos a la ciudad, muchas construcciones, edificaciones antiguas. ¿Y cuántos habitantes tiene Diamante más o menos? Diamante debe estar rondando más o menos por ahí, si no te quiero mentir, Juan, cerca de los 20.000, 25.000. Otro de los lugares que tiene la ciudad de Diamante es el Mirador. Desde aquí podemos observar, como lo pueden ver ustedes, de fondo el río Paraná. En este momento está bajo la altura del río, pero lo cierto es que desde este lugar es uno de los lugares más elegidos para ver el río en Diamante. I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can tell me I'm just. Y Graciela, cuéntenos, ¿cómo es Diamante? ¿Qué encontramos en esta ciudad? Diamante, una ciudad hermosa, tranquila, la tranquilidad lo que le caracteriza, y aparte tiene todo su escenario natural, que es hermoso para caminar, recorrer en bici, pasear en auto, divino. Les recomiendo que vengan a visitar.